Tras la disputa del Rally San Froilán, los hermanos Pais ganan la primera bola de partido respecto a Alberto Meira en su pelea por el título final. En los complicados y resbaladizos tramos lucenses, los vigueses acertaban con la elección de neumáticos, mientras que Alberto Meira y Javier Varela le fallaba la estrategia, le podía la presión y su conducción agresiva terminaba por hacerle cometer errores que dañaban su mecánica y lo desbancaban hasta la cuarta plaza de la general. Con esta segunda plaza obtenida en Lugo, los hermanos Pais se ponen al frente de la clasificación en un final de campeonato que está poniendo los corazones a mil. Desde Cambio de Rasante, nuestra más sincera enhorabuena a Santi Pais, el pequeño de los hermanos, que con este puesto de plata disfruta ya del título de campeón gallego de copilotos 2015. Iván Ares y Álvaro Bañobre, con nada que jugarse excepto el orgullo, cumplían con los pronósticos y se hacían con la victoria tras marcar todos los scratches de la prueba. El subcampeón de España de rallies de asfalto consigue su tercera victoria consecutiva en el regional gallego tras vencer en A Coruña y a Ulloa. Pero además de los principales espadas del campeonato, al Rally San Froilán acudían 140 equipos más dispuestos a darlo todo en pista. Adrián Díaz se llevaba la tercera plaza por detrás de Pais y se convertía en el primero de los pilotos locales al volante del Porsche 2010 de los hermanos Vallejo. La quinta plaza la firmaba Alberto Otero, que a punto estuvo de arrebatarle a Meira la cuarta posición. Finalmente se quedaba a 3 segundos del aspirante al título esta temporada. Gran actuación de nuevo de Félix Macías y Mónica Álvarez, que con el Subaru Impreza se hacían con la sexta plaza de la general y la victoria en su Copa de Promoción. Detrás del DRC Motorsport terminaban César González y Miguel Peña. A continuación, un siempre espectacular Javi Martínez Carracedo, copilotado por José Antonio Vázquez. Los hermanos Iglesias en Lugo tenían que conformarse con un discreto noveno puesto con su Fiesta. Completaban el top 10 Héctor Forneiro y Lilo Barcia con el Peugeot 206, llevándose además el volante FGA. La siguiente cita del Campeonato Gallego de Rallys la viviremos en Ourense con la disputa del Rally Ribeira Sacra los próximos 28 y 29 de noviembre.